Buenos días a todos. Hoy estamos con Ludmila. Buenos días. Y queremos explicar un poco de viaje a Bielorrusia. Y a clientes que no quieren viajar, también explicaremos cómo nuestro trabajo para conocer una persona por videoconferencia. Así, viajar a Bielorrusia es preferible si quiere conocer a las chicas, porque así con un viaje puedes conocer dos, tres chicas, incluso cinco, las que te gustan. Entonces, ir como a más seguro. Cuando tú ves la persona con su mirada, tú de seguida ya sabrás si quieres verla más, ¿no? Volver a verla. Entonces, cuando el chico vuelve, ya sabe más o menos de las chicas y luego puede tomar decisiones a cuál chica tiene que invitar para seguir comunicación. Y también con quién tenía chispa. Sí. Y esto ayuda cuando tú en persona puedes conocer la gente. Y otra opción es hacer videoconferencias para clientes quien por algunas razones no puede viajar o tiene miedo o por trabajo o por otras razones. Entonces ahora hemos adaptado a esta situación y ofrecemos videoconferencia, pero videoconferencia antes de hacer esta lleva un trabajo que hacemos previo. Es primero conocer las chicas, hacer selección, después explicar de cada chica unas características para decidir con quién nos interesa hacer videoconferencia. Y luego Ludmila va a hacer videoconferencia traducida a dos lenguas, español y ruso, para que vosotros podéis explicar y preguntar todas dudas que tenéis para conocerla. Sí, a videoconferencia eso es como primera toma de contacto, digamos, ¿no? Pero como decimos, más beneficios tiene el viaje a Bielorrusia. Si el chico, y entendemos que es un país no de Unión Europea, es un país que es aliado a Rusia, digamos, y por muchas razones no quieren viajar, pero queremos decir que en Madrid nuestra embajada bielorrusa abre visados sin ningún problema. Entonces no hemos tenido nunca rechazos del visado y es proceso muy fácil y muy rápido. Yo ayudo en todo, preparamos las documentaciones que necesita incluso por un día. Había un chico ahora hace poco que ha decidido ir rápido ya para la Semana Santa y tenemos poco tiempo, ¿no? Entonces aún una mañana yo le he ayudado a sacar los billetes, a hacer el seguro médico y todos los documentos que él necesitaba. Pero principal de todo es tener el pasaporte en vigor. Y luego hay dos opciones. Abren visado normalmente con 10-15 días, pero si quieres más rápido tienes que pagar un cuota un poco más alta, doble. El visado vale 35 euros y doble 70 y te dan el visado con 24 o 48 horas. Incluso tú puedes ir a Embajada de la Rusia en Madrid y salir ya con visado. Sí. Después acompañamos en todo el viaje. El chico va el vía Vilnius, que es la capital de Lituania, y luego de Vilnius a Minsk, cada 2 horas van a los autobuses, que también ayudamos a comprar los billetes de autobús adecuado para que no hacer esperar mucho tiempo. Y controlamos todo el proceso. Incluso tenemos un servicio personalizado cuando Ludmila puede acompañar un cliente que quiere contratar un servicio de servicio VIP y puede contratar servicio que Ludmila va a viajar juntos a nuestro cliente y hacer traducciones y también a analizar y ayudar en todo momento a conocer a estas personas. Sí, además que no es la primera vez que voy con los clientes y he visto muchas chicas, algunas conozco muy bien personalmente, entonces después de las citas yo siempre doy mi opinión también a nuestro cliente. Y también si hace falta acompaño a la cena o a la comida, pero normalmente es mejor que el chico luego quede con la chica a solas, aunque no sabe el idioma, pero también es muy divertido, pero empezáis a hablar y tener un poco de comunicación. Y después, cuando hombre vuelva a España, tiene que reflexionar, lo mismo la chica, y cuando deciden, pueden invitar aquí a España. Sí, y si hacemos la vía videoconferencia, es un poco, digamos, más arriesgado, porque la persona todavía no has visto, ¿no? Entonces sí que puede
puedes tener un feeling, bueno, una atracción, pero cuando viene persona, es, siempre decimos que es 50-50. Tanto puede gustar muchísimo él a ti o tu idea, o no tanto. Entonces nosotros damos las dos opciones para que escoja el cliente, pero también una no excluye a la otra, porque también ha pasado que un cliente ha hecho dos videoconferencias, luego la tercera y todas tres chicas le gustaron y tenía un dilema y finalmente ha viajado a Bielorrusia para conocer todas tres chicas. Esto pasa muchas veces, o cliente decide ir a Bielorrusia y dice voy a hacer una videoconferencia para probar cómo. Y hace videoconferencia, a la chica le gusta y dice no hace falta hacer más. Entonces hablamos con cada uno, como nuestro servicio es personalizado, y vamos a ver a qué vía vamos a trabajar. Por eso tenéis dos opciones para elegir. Algunos apuestan por una opción viajar y es aconsejable, puedes conocer otro país, otras culturas, y algunos opción para invitar. Cuando tienes que decidir viajar o no viajar, siempre enviamos unos mensajes a nuestros clientes que antes viajaron y explicaron su propia experiencia, para que vosotros escucháis a estas personas que ya han tenido esta experiencia y están contentos de lo que han vivido. Por eso queremos que vosotros decidís y nos vais a llamar y nosotros explicamos cómo trabajamos. Y si decides por esta opción de agencia matrimonial, vamos a trabajar juntos. Y Ludmila va a ser vuestra coach, love coach. Acompañante, como nuestro servicio es personalizado, acompañamos a nuestro cliente desde el momento que él ha decidido buscar la pareja hasta que la chica venga aquí y nos manifiestan que ya lo son pareja. Os esperamos en nuestra agencia.